you Hola, buenos días a todos y a todas los que habéis venido a esta nueva a sesión de las actividades profesionales del Dafin Festival de Barcelona. Y seguimos con el tema del de análisis de la, lo que sería eh, la circulación del cine europeo. Y hoy con un debate muy especial con dos amigos dos periodistas corresponsales y creo que son dos de las personas que más viajan y asisten a los festivales, es decir que pueden pueden el debate puede ser muy fructífero porque pueden analizar muy bien eh, qué significa eso de la circulación del cine europeo. Alfonso Rivera de corresponsal y uno de los uh, personas vinculadas a Cine Europa y Carlos Loureda, Cine invisible, amigo y residente en Francia, muy involucrado con todo lo que sería el cine francés que podríamos hablar. Y ya está, los dejo a vosotros a debatir, a que nos deis eh, este análisis eh, de qué significa el cine europeo, cómo dónde lo vemos, cómo lo vemos y cómo circula. Así que gracias, bienvenidos a esta casa a las GAE, que una vez más nos acoge en estas actividades profesionales. A disfrutar. Gracias. Muchas gracias. Eh, lo primero, agradeceros la presencia, tanto aquí como en Internet. Y lo segundo, como ya hemos hablado Carlos y yo, que lo ideal es que no seamos nosotros solos los que hablemos, sino que en cualquier momento, cualquier duda, cualquier idea, si queréis llevarnos la contraria, podéis hacerlo, eh, queréis opinar. Eh, al final, el cine es algo que va hacia el público. Entonces, el público, por mucho que digamos aquí los especialistas, los periodistas, el pueblo al final sois los que tenéis la voz y la palabra para opinar sobre algo que os gusta, algo que os preocupa y algo que en, en este momento, pues está, está pasando una situación especial como, como, como todos los sectores. no? carlos? temas entre grandes temas esa distribución justamente por el contexto luego realmente una eh, segunda parte y unas perspectivas futuras que... unas, unas perspectivas futuras y justamente sería eh, nos apetece mucho que sea pues un poco más dinámico en, bueno de nuestra parte y también de vuestra y que no, no esperéis al final sino que justamente lo más interesante que quizás sea que haya un debate también el público es lo más importante siempre o sea lo más importante sois vosotros siempre y, y justamente habíamos pensado ir ir por estos tres grandes aparta, apartados para analizar un poco cómo estaba la distribución en Europa en una situación tan tan eh, diferente, tan conflictiva, tan llena de retos y en un momento que quizás que yo creo que todos opinamos lo mismo, un momento de transformación, de ese cambio de paradigma que siempre se ha dicho que estamos sufriendo, que estamos viviendo, y, y frente a una crisis, pues, crisis, momento de cambio, eh, intentar... Escoger lo mejor o, o, o tomar unas nuevas vías. Vamos a intentar ser lo más políticamente incorrectos y decirlo todo lo que pensamos que hay que mejorar ¿no? en, un, en un ambiente, por lo menos, de, de debate que sirva para lanzar propuestas también de lo que vemos desde, desde un ángulo concreto, que es una visión bastante amplia de lo que, de, de, de lo que ocurre en la industria. ¿no? Y habíamos, habíamos pensado empezar justamente por el contexto actual y abordar los cuatro agentes dinamizadores que creemos que están en el mercado de la industria cinematográfica, la industria cinematográfica y arte cinematográfico, que como sabéis el cine es justamente las dos cosas. ¿no? Y habíamos pensado pues, abordar estos cuatro uno por uno y hablar de ellos, hacer un análisis, y creo que habíamos decidido empezar por los festivales, ¿no? si te parece Alfonso. Sí, perfecto. Eh... Festivales como, como el DEA, ¿no? festivales que al final eh, lo que hacen, sobre todo con el cine europeo, con el cine de autor, con el cine más artístico, es convertirse en una especie de comisarios, ¿no? Eh, consiguen traer a, a ciudades, en este caso a Barcelona o otras ciudades, traer el, el cine, seleccionar todo el cine que hay y traerlo a, a las salas. Eh, de las ciudades donde se celebran estos festivales. Y queríamos bueno, poner ejemplos ¿no? de, de festivales que, que potencian mucho el, el cine europeo, el cine de autor, aparte del DA, de que tiene muchísimas virtudes y que, que nos encanta. Eh, por ejemplo, en España tenemos festivales, por ejemplo, el de Sevilla está especializado en, en cine europeo, entonces eh, es un gran potenciador de, de la cinematografía europea. Y luego también, por ejemplo, eh, también hay festivales... Eh, en Europa que se dedican a, eh, al cine europeo por ejemplo en, en Francia hay unos cuantos ¿verdad Carlos? Hay algunos incluso español de cine español en Nantes por ejemplo ¿no? Entonces estos estos festivales de alguna manera son los que seleccionan de todo digamos que seleccionan lo bueno de lo malo del, del cine mundial para para traer lo lo más selecto hay, eh, hay justamente una una doble, doble faceta muy, muy relevante en los festivales que está, haciendo una, está agilizando la industria cinematográfica y que normalmente siempre se olvida porque es menos visible. Hay una parte que es de exhibición, que es pura exhibición de las películas, una selección, como decía Alfonso, una selección tan cuidada como la que hace Carlos y el equipo del Festival del DA, que es muy importante para el público, pero detrás de todos los festivales y cada vez más cada vez más tanto Europa como en el resto de los países, pero más en Europa, se está trabajando mucho las jornadas profesionales, todos los labs que hay detrás que no se ven, en los que estáis justamente vosotros, es donde se está creando toda una red de ideas, toda una serie de debates que están transmitiéndose continuamente a Europa creativa y que están generando muchos, muchos movimientos de, de, de avance en la profesión. Es decir, el festival antes era una pan, era una, vamos a decir, una pantalla solo de exhibición, y actualmente cada vez se nos solicita más una parte más de profesionalidad, más jornadas, más de actividades que se valoran muchísimo en el medio y además sirven para hacer contactos tanto de distribución, exhibición y retos de futuro que, se van, que van saliendo de esos momentos de encuentro y cada vez se valoran más. Eso es una, eso es una actividad muy, muy importante. Y también la, la paradoja que ha, que se ha, que ha ocurrido en, desde el 2020 y el 2021 todavía. Es que, imaginaros, los festivales se han convertido en, antes era como, vamos a decir, la segunda pantalla, porque estaba el cine y tal, pero es que ahora los festivales están, están convirtiéndose, se han convertido en la primera pantalla de exhibición de las películas. Es decir, que un distribuidor está teniendo que contar mucho con los, con los festivales porque les estamos haciendo... Gracias a, a, a todo este trabajo de estos equipos, las campañas de publicidad y pueden lanzar ya una película si ha pasado por festival, porque luego la abordaremos. Con lo, la bolsa que hay esperando para salir en los estrenos, es absolutamente imposible programar hoy una salida de película si no tienes un apoyo como un DA que lanza una película y genera ya crítica, comentario, apoyo público, premio al público y genera un, un ruido. Que, que, que no hay en estos momentos. Entonces, imaginaos la paradoja de, de convertir ahora a los festivales casi en la primera pantalla. De hecho, bueno, eh, hay ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, Mia y, y, y Moa, que se estrena aquí en, en el Daz, se estrena dentro de nada, ¿no? ¿Tú también tienes algún caso en Cinegoac, no? Donde también tuviste alguna película, Petit creo que fue. Eso te, justamente queríamos dar... Queríamos dar también ejemplos concretos para que veáis, para que no queden un poco en cosas abstractas. ¿no? Eh, eh, imaginaros desde Cinegoa, como programadores, eh, cogemos al premio honorífico de Stan Lipschick, eh, hacemos eh, la proyección de Petit Fi y, y no se había estrenado, había estado, sabéis, en Sevilla y no se había estrenado en Sevilla. Y justamente se consiguió tanta publicidad, tanto movimiento, que la distribuidora todavía no sabía muy bien cuándo, a ver cuándo, cuándo, y claro, entonces vio que era necesario el momento justo, perfecto para, para lanzar la película. ¿no? Entonces, para que veáis la importancia que están cogiendo, ya la tenían, pero ahora es que son vitales en la red. Esta segunda pantalla se convierte en primera pantalla prácticamente, y además hay otra cosa que es muy interesante, y eso ya aunque estamos en público, lo vamos a comentar porque hemos prometido a, a Carlos que vamos a ser un poco políticamente incorrectos. Os vamos a contar una cosa. Hay muchas veces que, que, evidentemente, todas las distribuidoras, seamos sinceros, ayer en las jornadas que estuvimos, estuvimos criticando a la crítica porque yo estaba ahí, hoy toca un poco hablar de las distribuidoras también desde aquí, toda distribuidora quiere poner su película en el mejor festival más grande, más grande. Y eso es lo que pasa, ¿no? Todos buscan al más grande. ¿Y qué ocurre? Que se están dando cuenta que hay que adaptar cada película a un formato concreto de festival. Es un error ir a uno grande cuando la película no corresponde a esa amplitud. ¿Por qué? Porque tenemos dos ejemplos. Uno, aquí, que sois responsables y beneficiarios de esa, de esa experiencia fantástica que fue My Mexican Brexel. My Mexican Brexel estuvo en un festival grande, vamos a decir. Y no tuvo ningún eco. Cero. Cero. Llegó al DA y se convirtió en el fenómeno, uno de los fenómenos cinematográficos del año. Entonces, las distribuidoras también tienen que pensar que tienen que adaptar cada una de sus películas al festival que más se va a, a, a que más que mejor va a cuidar la película que presentan. Otro ejemplo lo de los festivales, si os cuento, ahí te la detrás. Porque claro. Nosotros en Cineguac teníamos ya confirmada una película, decimos cuál, El Viaje de Mona Lisa, Nicole Costa, encantada. Un gran festival de España, que no voy a decir el nombre, dice, la queremos también. Es gran festival frente a un pequeñito festival. ¿Qué ocurre? Que le dice a Nicole Costa, mmm, vale, pero no puedes estar en Cineguac porque queremos estreno. Entonces, claro, pues la cineasta tiene que decidir. Nosotros, por supuesto, decimos: tú es tu hijo, es tu película, tienes que decidir lo que mejor consideres para ella. Entonces, Nicole hizo como en México en prácticamente parecido, y decidió que no iba al Gran Festival de cine. Es que si doy más detalles sabéis cuál es, pero bueno, así que no digo más. De cine de aquí, de España, <laughs> ya sabéis. Entonces, claro, decidió que lo presentaba en el en el Festival Cinegoac, más pequeño. ¿Qué ocurre? Festival más pequeño, se, se, se trabaja más cada película, gana el premio, mucha publicidad, eh, circuito luego con nuestra red de festivales, París, Milán, Grecia y Portugal, y ahí en el otro festival hubiese desaparecido, porque había muchísimas más cosas. ¿no? Entonces las distribuidoras también se están dando cuenta de que los festivales no hay que ir al más grande, porque ya sabéis cómo es. Empezamos, vamos a decir. Por Cannes, vamos bajando, vamos bajando y hasta donde nos dejen. ¿no? Pero es que a veces la salida de esa película es mucho mejor si está más pensada al festival más adaptado para ese tipo de público y esa producción. ¿no? Entonces, es, 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 ese papel de los festivales es súper importante. O, por ejemplo, como decíamos antes, la, la promoción que hace, por ejemplo, el Festival de Nantes, de Nantes en Francia del cine español que llevan 30 años promocionando el cine en el extranjero, en Francia, que es terreno absolutamente necesario para comproducciones, para, para publicidad de las películas. Todas, toda la importancia de los festivales se ha duplicado en estos años, pero ya con, con este año 2020 se, se convierten en un, en un foco y un instrumento de trabajo muy distinto que yo creo que Carlos, que, que está aquí como director, podrá corroborar, que es la importancia cada vez es mayor. Yo creo que compartimos esa misma visión importancia y la necesidad de los festivales. Sí, eh, has nombrado el Festival de Nantes. Voy a hacer aquí un, un enlace con el, con el de A. Hay un título, eh, la película de, de Yo Sol, Armugan, que fue premiada en Nantes, ahora se, se presenta aquí y se estrena a final de mayo. Me remonto al origen como proyecto. Esta película pasó ya por avicine y por otros festivales que en sus, en sus apartados de, de industria pote Con premios, con, con subvenciones, etc., eh, para que se hagan estas películas. O sea, que la importancia de los festivales ya no es solo eh, la, la promoción, eh, esto que hemos hablado antes de ser una especie de, de seleccionadores de lo mejor, sino que ya ayudan eh, a que el cine, a que las películas eh, se hagan. O sea que el, el labor de la labor de los festivales, que luego también hablaremos del futuro de los festivales, qué va a pasar con ellos, es mucho más grande de lo que de lo que al principio parece que sea solo un escaparate. No. Son, están dinamizando el, el cine y sobre todo el cine de autor, el cine más arriesgado, el cine que, que vale la pena, desde, desde casi que el proyecto desde que son un guión. Eh, el el segundo agente dinamizador que queríamos tratar, que era súper importante también en toda esta cadena, eran los agentes de venta internacionales. Que Alfonso es mucho más especializado porque sabéis que Alfonso es la Wikipedia de los festivales en cine Europa. La verdad es que todo el mundo le busca y lo encontráis todo, ¿no? Si no le seguís, que seguro que le seguís, seguirlo porque os enteráis de todos los festivales. Yo creo que acabarás escribiendo de los festivales antes de que se celebren, porque siempre es la primera noticia, de verdad. Entonces os decía que este eh, el él conoce muchísimo más este tema. Está muy relacionado con distribución, pero los agentes internacionales son una cadena muy importante, muy dinamizadora de la industria también. Alfonso, ¿no? Sí. No sé si tenéis claro cuál es la figura del, del agente de ventas. El agente de ventas es, eh, por ejemplo, un ejemplo en España, eh, Latido, por ejemplo, no se dedica. a... Eh, adquiere una película y se dedica a exportarla, digamos a, a llevarla a, a los mercados para que eh, distribuidores de distintos países la adquieran, ¿no? Entonces es una labor también muy importante, eh, miman mucho los títulos que tienen porque también a ellos les, les conviene, ¿no? El, digamos que su, su, su materia prima con la que trabajan y, y están allí, están en, en, el, en, el, en el European Film Market en Berlín, están en, en, el, en el mercado, están en todos los grandes eventos de industria donde el resto, eh, exhibidores de todo el mundo, distribuidores de todo el mundo, acuden para eh, comprar para su territorio o para varios territorios, depende de cada, de cada distribuidor aquellas películas que les interesa entonces es una labor también muy importante la que la que hacen ellos y, y bueno incluso bueno, el propio ICA desde España tiene, tuvo un stand virtual en el último festival de Cannes fue premiado porque también el ICA apoya eh, estos títulos que van a los mercados y les da difusión desde su propio stand como veis una, una labor súper importante que en algunos países por ejemplo, Chile, bien apoyado por un organismo oficial que es Cinema Chile, que hace la promoción de este de, de su producción, y, y en otros países, por supuesto, Unifrance, que Unifrance es un agente con el que hay que contar. No es de ventas, pero es de ayuda a la promoción del cine en el extranjero. Entonces tiene una labor importantísima, y eso, por supuesto, es absolutamente necesario en España. Que tengamos un organismo que se cree para la difusión del cine, nuestro cine en el exterior. Es, ese elemento hay en algunos países y es necesario, lo vemos necesario, ¿no? Todavía no se ha creado. Hablaremos en los retos. Yo creo que abordaremos este tema. Pero como veis, la, la figura de los agentes es muy importante y está muy relacionada con el tercer agente dinamizador del mercado, que son los distribuidores, porque, por ejemplo, los distribuidores en Francia prácticamente son agentes de ventas. Eh, en el, en el, los años 2000 se reunieron el grupo de los cinco, el club de los cinco, como se llamaba, se reunieron por los grandes, eh, Pirámide, Los Ans, estaban los cinco, que luego se unieron en el 2005 al resto de las grandes eh, distribuidoras francesas en el Dire dire que la habéis visto en alguna pequeña proyección de película que es la, eh, pues, el, pues los distribuidores independientes reunidos ¿no? eh, franceses y esos son casi prácticamente agentes de venta lo que ha ocurrido en España es que se empezó se empezó también bastante por la misma época porque a, a dicine se juntaron sabéis between eh, las grandes de cine independiente en el año dos hace 25 años y también es verdad que, que el resto de distribuidoras de cine independiente han visto que es necesario la unión. Estamos más trabajando en red, estamos más trabajando en un circuito mucho más integrado. Y hace pues un año, un año y medio, seguramente que Carlos me pueda corregir, se creó próxima, próxima con, si no me equivoco, otras 15, 15 eh, distribuidoras de cine independiente y de cine de autor en versión original que todavía, todavía la cuota de pantalla, vamos a decir, la cuota de pantalla que tiene el cine en versión original española es muy pequeña y es una excepción europea. En todos los países es mucho más superior. ¿no? Esa, esa creación de Próxima es muy importante, es muy muy importante en, 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 en la estructura que tenemos en España porque significa que es un apoyo, es un apoyo y un, una unión de fuerzas que, que se esperaba en el mercado. ¿no? Yo no sé, yo me adelanto, me gusta pensar en el futuro. Yo creo que va a haber una aproximación en el futuro. No sé, ya, ya nos no diréis, pero como pasó en Francia, quizás que visteis eso, ese club de los cinco se unió a luego a esta estructura, diré que es más integradora, que hay grandes y pequeños. Yo creo que con el tiempo habrá una aproximación, creo, es una. Os lanzo un casi una guinela, ¿no? Yo creo que habrá una aproximación tanto de Adicine como de próxima, porque el, el objetivo es el mismo, aunque tengáis diferentes, diferentes sectores y tipos de películas, el objetivo es el mismo que es el cine independiente. ¿no? Yo creo que también puede ir por ahí, pero es muy importante esa cadena de distribuidores y agentes que estratifica un poco y permite la circulación de un cine que, que no tiene tanta capacidad de llegar. ¿no? y esa esa la creación de Próxima es un el cine español se mueve. Cuando hablemos al final ya veréis que no, no sé, son, yo soy optimista, se mueve en buen en buen sentido y yo creo que Alfonso también lo comparte, ¿no? Y quizás eh, los distribuidores, luego después de los distribuidores, nos quedan justamente la, la, la cuarta pata de esta mesa tan importante que son eh, los, exhibidores. los exhibidores, que para mí es el eslabón más débil de nuestra cadena. Alfonso, no yo, sé. Yo antes de, de hablar de exhibidores, tengo aquí una... Perdón. Os quiero leer una declaración de, de Andrea Romeo, que es un... Romeo, perdón, es un... un un distribuidor italiano que dice que eh, para que veáis un poco la, lo que yo estoy todo el rato defendiendo todas estas figuras de tanto de, de distribuidores como de exhibidores agentes etcétera no dice es una entrevista que nos dio en Cine Europa dice veo el trabajo del distribuidor como un trabajo editorial seleccionamos un título lo cuidamos y construimos una identidad propia para esa película, tanto para la prensa, para la promoción, como para la audiencia. Esa es la magia de nuestro trabajo. Eh, seleccionar las películas, traducirlas, adaptarlas al mercado y valorarlas como lo que realmente son, que también enlaza con lo que decíamos con los festivales, que eh, seleccionan una película y la valoran en su justa medida para el público en concreto. Y ahora ya pasamos a, <laughs> a exhibidores. Eh, cadena importantísima. O sea, exactamente, es, 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 es imprescindible y como veis hay un trabajo de digitalización que es, es principal, importantísimo. ¿no? Pero bueno, llegamos a, al tema un poco más polémico, que son los exhibidores, que para mí personalmente creo que es el eslabón débil de esta cadena. Sabéis que por desgracia hay muchas capitales de provincia ya hoy en día que no tenemos un cine, un cine en España, y eso es, un, eso, eso, es, eso es casi política cultural del Gobierno eh, que hay que tener muy en cuenta. Eso no puede ser, eso no puede ser, eso no puede existir, eso no puede ocurrir. También eh, creo que la, la crítica en el sentido que la reflexión es para ayudar, y por ejemplo, se está programando, se está, vamos a decir que se está estableciendo una, una parrilla de programación que en la mayoría de los casos, imaginaros, no ha evolucionado nunca. Seguimos con la función de las cinco y media, siete y media y nueve y media diez en muchos cines. Lo cual eso es de otra época. Entonces, hay algunos. Eh, yo tengo aquí enfrente a Sunsheik, que hace cosas un poco más ancladas en la realidad de hoy en día, incluso con programaciones que pueden ser con otros horarios. hay. hay eh, los cines, los exhibidores, necesitan adaptar una parrilla de programación que sea. Con, en el aire de los tiempos, o sea, es que sea actual. No se puede seguir con cosas del siglo pasado con lo que ha evolucionado la gente. Hay tiene otros tiempos, otras, otras jornadas de trabajo, otras virtualidades ahora. Eh, hay que cambiar todo eso. No sé si os acordáis. Bueno, algunos de vosotros igual, no, porque igual no lo habéis vivido. Pero incluso había sesiones matinales, doble sesiones matinales, había precios diferentes, había... Eh, incluso hay una experiencia en Milán que es muy interesante, que incluso cambia el precio de la, de la entrada según qué película, según qué horario se adapta. Eh, una misma película tiene diferentes precios en varias salas de Milán, porque están, se, tenemos que avanzar en la, en, en la exhibición. Y luego hay otra, hay otra, hay otra. Segunda cadena de exhibición que en el cine español es importantísima, en el cine europeo es importantísima y que no se cuida tanto desde la, desde desde nuestra política cultural en España y como sabéis la cultura siempre se ha visto como una cosa muy peligrosa no hablo de un partido sino de todos la cultura es peligrosa uy, uy uy entonces pues no se ha apoyado mucho pero hay ese segundo circuito tan importante que es toda la red de salas de de casas de cultura cineclubs Pequeños espacios que no son cines, que están sacando películas de cine independiente y de cine de autor, que menos mal, porque hay muchas provincias que, como os decía, capitales de provincia, no tienen cines. Y luego hay un, un cine que se llama el, el cinema de proximidad, el cine de proximidad, que existe evidentemente en Francia, que es un pequeño pueblo de 3.000 habitantes en las landas francesas, y no os hablo de un caso. Os hablo de toda la red francesa de cines, con 3.000 habitantes, que abre, que abre de miércoles a domingo, evidentemente no todos los días, porque son 2.700 personas, es decir, un barrio de una casa, de una, de una calle de Madrid, y, y que tiene programación de cine de autor, mainstream, un poco más compacto, todo todo mezclado, y que ofrece a una población tan pequeña cine tres días. Eso no existe en España. Entonces, eso hay que reflexionar mucho sobre ello, ¿no, Alfonso? Sí, ¿y qué se te ocurre? Eh, o sea, tú has dicho que hay que cambiar este modelo, no sé qué opinas vosotros, este modelo de exhibición, nuevos horarios. ¿Qué idea tienes tú? O sea, ¿qué, qué alternativa? ¿Qué se te ocurre, Carlos? Es muy, muy sencillo. Mira, yo creo que. Tú crees que es muy tarde. Bueno, ahora con la pandemia y el toque de queda y tal, es, es complicado, ¿no? Pero efectivamente, una sesión a las 11 menos cuarto de la noche, como, como hay aquí o en Madrid, eh, es muy tarde, efectivamente. Sí. Llegas a casa en invierno a la una. O sea, es... Sí, pero bueno, por ejemplo, hay toda una serie de personas que tienen mucho más tiempo que hay una. En Francia, la primera película empieza a las 9 de la mañana. Claro. En sí. París. Sí. En, en provincia, que nos levantamos un poco más tarde, pues eh, empieza a las 11. Bueno, claro, eso te alarga mucho y esas sesiones están muy bien de gente, no te pienses. Porque hay una serie de todo, de jubilados, de gente que está en situación de búsqueda de empleo, eh, que necesita estudiantes y que, que tengan estudiantes clases por las que, tardes, y por que ahí, no pueden, mañana. pero que pueden por la mañana y por la tarde. O sea, pero no tenemos esa oferta. Pero a mí lo que me gusta pensar es siempre. Vale, hay que proponer cosas, pero ¿de dónde se saca el dinero? ¿No? Que eso es lo de siempre, ¿no? Porque es muy fácil decir, pues hay que abrir Martínez. Sí, pero me vais a preguntar, ¿y de dónde lo dónde los financiamos? Y a mí me gustaría proponeros un ejercicio, que es analizar el precio de una entrada. ¿Os parece? El precio de una entrada. He cogido los datos porque pensaba que iba a estar Alex de, de Europa Creativa, ¿no? ya sabéis, que, que es un, es, tiene todos los datos en la cabeza. Y digo, por si acaso está, me los apunto y no me equivoco. Vamos a comparar dos entradas de cine que no están tan lejos, es decir, una entrada francesa y una entrada española. A ver, pequeño inciso, que no soy afrancesado, que el sistema francés está muy bien, pero que no hay que copiarlo literalmente aquí porque no funcionaría. Pero sí que es verdad que pienso que todos los países tienen cosas muy interesantes y se pueden adaptar a una idiosincrasia concreta de un país. ¿eh? Pero imaginaros esto, imaginaros o no, vamos a reflexionar juntos. Francia y España. Vamos a decir que media, media de la entrada, vamos a poner una media que es muy aproximada, un poquitín más cara en Francia, pero no mucho más, que sería los 6,7, los 6,8 de precio de entrada una, de, de una entrada de cine en España. Si no me equivoco, ese es el precio que es ronda. Vamos a decir 7 euros. Francia, IVA, 5,5%. 5,5%. ¿Por qué? Porque detrás del cine hay una política cultural clara y evidente. El cine era, temo utilizar el tiempo pasado, luego hablaremos en la tercera parte, esto es como las series casi, eh, os decía que 5,5%. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una política cultural que considera el cine y la cultura como un bien cultural esencial. Por lo tanto, se le aplica el IVA de un producto como el pan. Porque se alimenta uno físicamente, pero también se alimenta un poquito intelectualmente. Sí, sí. Bien. El, el cine es una, es una primera necesidad. Exactamente. Para, para gente como nosotros, ¿verdad? Exactamente, exactamente. En España, no hablamos del 2017, que estábamos en el 21%. Si no hablamos ahora, 10%. Luego, los derechos de música, sabemos, simplificando. La SACEM, que es la Sociedad de Autores de Música en, y Derechos de Autores de Música en Francia se lleva el 1,3. de la entrada de una de una película. Los derechos de estamos en las GAE, los derechos los derechos en España es un 3%, un 3%. Es lo de siempre, 1,3, 3%. Hay una diferencia significativa porque si veis es 2,5 veces, 2,5 veces más. No vamos a entrar en la gestión de eso porque, evidentemente, estamos en las GAE y no es tema. Pero bueno, es verdad que, como veis, hay diferencias. Pero vamos a seguir porque todavía hay más diferencias, mucho más significativas. Exhibidores: 40,4% se lleva el exhibidor. En España, más bien hasta el 35-40%. Eh, luego, los distribuidores: 42,3% en Francia. No ha cambiado en los últimos años, lleva 6, 7, 8 años así. En España, distribuidor 45, 48, 49% de media. Pero si habéis hecho la cuenta, en la entrada francesa, en la entrada española tenemos el 100% ya, pero en la entrada francesa no. En la entrada francesa hay un impuesto que se llama el TSA, la tasa específica de audiovisual, que es el 10,72% de una entrada. Ese 10,72% de una entrada va para financiar cualquier producción francesa de cine. El cine francés no es un milagro, el cine francés es una reflexión. Y ese 10,72% significa que eh, eso va a repercutir en la cinematografía francesa porque se queda como cine local. Antes, ¿Sabéis? En los años de transición, yo me acuerdo que todo el mundo decía: Vamos a cruzar la frontera para ir a ver Emmanuel a los cines franceses, ¿sabéis? Pues es que hoy lo que tendríamos que hacer, que yo cuando voy a ver un blockbuster, me voy a un cine francés, que también veo de vez en cuando, yo qué sé, pues imaginaros eh, Batman y Robin una separación, ¿no? Yo qué sé. Que estaría muy bien, por cierto, que hoy es buen título para Farhadi, ¿no? ¿Qué os parece? Entonces, imaginaros, si os vais, yo me voy a Francia a ver un blockbuster. Y es que me quedo contento, porque es que aquí tengo mala conciencia, porque prefiero ver una película de cine de autor, pero allí sé que ese cine, ese blockbuster, está financiando una próxima, futura, próxima película francesa o una coproducción con Francia con otro país. ¿Qué quiere decir? Que han sido pues, un poco más inteligentes y han dicho: no podemos luchar contra el cine americano, no podemos luchar contra una supremacía que es una industria global pues vamos a sacar beneficio. Entonces, los franceses pueden decir lo que quieran y os dirán muchas cosas, pero la verdad es que no están contra el cine, gran público, porque les está financiando su cine. 10,72% de una entrada francesa es para películas francesas o coproducciones francesas. ¿Qué más les da? Están encantados que funcionen los blockbusters de maravilla, porque significa más películas. Si eso lo transformamos en números... Eso significa 140 y pico de media, 150 millones de euros para coproducciones francesas solo de las entradas de taquilla, cuando en España las ayudas del gobierno son unos 50, 80 millones. Aparte, las ayudas del gobierno francés al cine son 800, 900 mil millones. Imaginaros la diferencia. Claro. Casi Francia es ahora mismo el número uno en producción de cine en Europa. Entonces, claro, así <laughs> da gusto, ¿no? Eso, bueno, es, yo creo que esto es un es un gran es un gran debate, ¿no? Que los cineastas, eh, los productores, etcétera en este país están pidiendo eso, ¿no? Que se considere el, el cine como como en Francia, ¿no? Como, como algo más que, que simplemente entretenimiento, sino un bien cultural, un bien necesario para, para la educación, para, para el progreso y también como una industria que también eh, no solo, no solo eh, alimenta o da de comer a muchas familias que trabajan en el cine, sino que da una imagen de España, promociona a España de cara al exterior, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Francia siempre está ahí en en el punto de mira como como modelo a seguir o como has dicho muy bien Carlos adaptarlo a, a la cinematografía española y, y incluso hay más cosas incluso hay más cosas por ejemplo hay, hay muchas cosas que se pueden hacer muchas cosas que se pueden reflexionar muchas cosas que se pueden mejorar eh, imaginaros todas las películas llegan el viernes al cine en los estrenos llegan el viernes o sea se puede plantear como se puede como yo creo que es que es una idea muy a reflexionar es pensar que las Ciertas películas, ya sean versión original, cierto número de copias, cierto cine español, eh, proteger nuestros productos y nuestras creaciones, y por qué no plantear un estreno el miércoles. Está visto por los estudios, por las estadísticas, que la mayoría, aunque también va el fin de semana, la mayoría de consumidor de cine independiente y de autor va más entre semana que el fin de semana. ¿Qué ocurre? Que si sacamos esos estrenos. Al miércoles te permite que la prensa eh, no hable solo de los estrenos ese, mier ese viernes, sino que ya empiece a hablar y el público boca oreja y que empiece a circular. ¿Qué pasa si cambiamos las cosas y probamos otra cosa distinta? Pues no pasa nada, si funciona estupendo y si no, ya está. Pero hay que intentar mover las cosas, generar diálogos e intentar avanzar, porque tenemos mucho y muy bueno que mostrar. ¿no? Este era el primer bloque. Es cierto que, que en Francia se estrena la película los miércoles y, y va muy bien. O sea, ¿desde cuándo están haciendo esto? Hace muchos años, ¿no? Yo muchos. Yo lo conozco. Y por ejemplo, un medio como el nuestro, Cine Europa, que, que es un medio completamente continental, como ellos estrenan los miércoles, las críticas, las entrevistas con los directores franceses salen los miércoles, mientras que los viernes el resto de Europa estamos ahí como queriendo colocar nuestra entrevista. Tienes mucha razón en lo que has dicho, pero ya ya no solo a nivel francés, a sí. nivel de promoción europea como es la que, la que hacemos nosotros con el cine europeo, ¿no? o sea, que, que es genial. La idea de estrenar los miércoles debería pensarlo, o escalonado, miércoles, jueves, viernes, porque todo tiene que ser el viernes, porque suplementos de, de grandes periódicos tienen solo tres o cuatro páginas para dedicarlas al, a, a las críticas y tal. Y claro, y lo que tú has dicho, si hay una película que ha ganado un Oscar o está nominada, le van a dedicar mucho espacio, y en cambio el cine de autor va a quedar relegado a muy poquito o a nada. De otra manera, miércoles, jueves, podrían... Pues mira hasta allá viene a lo mejor miércoles jueves cine cine europeo y luego el viernes todos los blockbusters y todo el cine americano. Exactamente no porque al fin y al cabo qué ocurre que no sé hay una sensación de que las cosas no se pueden cambiar sí se pueden cambiar. Evidentemente que se pueden cambiar, ¿no? Pero como decías tú, eh, y con Alfonso lo explica claramente. Eh, un el jefe de, de redacción, el, el responsable de la, del, del medio, es que el viernes tiene una montaña de cosas para publicar y desgraciadamente, lógicamente, tiene que pensar en la mayoría del público. Va a hablar de una cosa más mediatizada, con más presupuesto de publicidad detrás, más no sé qué, no sé cuántos, que de la película pequeñita de autor fantástica y maravillosa, porque... Va a tener menos repercusión y tiene que hacer una criba, aunque quiera hablar de la otra. Es que es así. No sé, oye, es que ya hemos hablado mucho, ¿no? A ver, algún ¿alguien se anima a, a contradecirnos? ¿Qué es lo que nos gusta? Os gustaría que, que se estrenan las películas miércoles. No sé cómo lo veis, por ejemplo. Yo que sé, o, que, es idea. O, que, o que eso, que voy sesiones por la mañana. En Madrid, algún cine ha empezado por la mañana. En Madrid hay un par de ellos que ya empiezan a proyectar a las 12, incluso a las 2, que es una hora que dices, no es la hora de comer, ¿no? Pero están funcionando. ¿Vosotros veis al cine en otro horario, que no sea a las 8 de la tarde, que es donde, donde más gente va? Que, que en las sesiones estas de a las 11 como plan alternativo, que vas antes a otra cosa y antes de la pandemia estoy hablando, venían súper bien a mi juicio, por ejemplo. Y el tema de los estudiantes, cuando estás en la universidad, que te están mandando ahí todo el rato, que si a la filmoteca a ver un ciclo, que si al estreno de no sé quién, porque es súper importante. Esto puede, podría haber, hay mogollón, perdón por la palabra, pero hay... Hay un montón de estudiantes de audiovisuales, cine, etcétera, en todo el país. Y me alegro de que hayáis comentado una cosa, que es el tema de las salas que no son salas, como de centros de arte, porque a mí me tocó programar en uno y conozco gente en mi ciudad, pues porque en mi ciudad se empezaron a caer todos los cines de autor, entre comillas, tipo Renoir y tal. Cerraron varias cadenas un poco más un poco más especializadas en, en versión original y de repente en el 2012-13 nos plantamos con que era todo blockbusters y con un poco de suerte estrenaban un documental en las salas eh, comerciales pero no había nada entonces todo tenía que ser pues impulso de la filmoteca en Aragón estoy hablando o impulso de eh, Cineclubs, eh, centros de arte, etcétera y Etopía, bueno, unos centros que hay allí y así siguen de momento. O sea, es que nadie ha vuelto a abrir un cine un poco serio, tipo es un set, eh, cine estudio, etcétera. Los cines de Madrid, ¿no? Y es una pena porque es la sexta o la séptima ciudad de España y tiene muchísima menos oferta que Bilbao, por ejemplo, que tiene cines mucho mejores. Es muy triste allí. Por ejemplo, a mí no sé, esto me preocupa. No sé cómo se podría arreglar con dinero público, supongo. Ya está. Sí, exactamente. Esa segunda, esa segunda red de exhibición me parece, sinceramente, con todo mi respeto, que no se trata bien en España políticamente. No, no se piensa en ella porque para muchos es la única oportunidad de ver cine lugar, eh, o sea, eh, en una experiencia, para mí el cine es una experiencia que se comparte como, como ahora con vosotros, ¿no? Es un diálogo entre el espectador, el público y la pantalla, ¿no? Pero sinceramente, lo más bonito es después salir con, 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 con quien has llegado o estar en la entrada y comentar lo que has sentido con los demás, porque el cine no se acaba, lo que tiene el cine es que la experiencia continúa después de la sala, ¿no? Interiormente y, y compartido. Y es que no hay espacios. Entonces, toda esa segunda, vamos a decir, esa segunda línea es tan importante hoy en día como la primera línea. Y, y tiene que tener un, un apoyo. Eh, yo no soy de los de más dinero por más dinero, no. Utilizar el dinero que tenemos, vale, pero de alguna manera como más concreta y más, más, más lógica, ¿no? Que veas los resultados, que tengas un plan de acción y que tengas unos objetivos que cumplir. Y esa, esa segunda línea me parece vital, porque es que además, seamos sinceros, y tenemos que pensar en otra cosa también cuando hablamos del Gobierno y cuando las medidas culturales, eh, nosotros estamos pagando unos impuestos, eh, el cine, como cualquier otra industria, como cualquier otra industria, repitamos, está subvencionada en parte, son impuestos nuestros. Y entonces las personas de la ciudad de, de nuestra compañera que ha hablado... Tienen tanto derecho a recibir lo que han financiado con sus impuestos como Madrid y Barcelona. Es que eso no lo pensamos, pero es que en realidad es así. Todos estamos financiando el cine con nuestros impuestos. Todos tenemos derecho a tener acceso a él. Sí. Eh. Eh, ya para acabar con sí. el tema de, de la exhibición, eh, bueno, aparte de mencionar a Europa Cinemas, que es una red de cines que, que potencian el cine europeo, que está formada por 3.131 pantallas en 43 países, eh, que se, se formó en el año 91 en París y que su objetivo es fomentar la promoción, la distribución y la explotación de películas o producciones audiovisuales con origen en países europeos o socios con países europeos. ¿no? Aparte de mencionar esto, y también retomando un poco los festivales, estoy yo muy, hoy, hoy, muy <laughs> defiendo mucho los festivales, quizás porque me tratan muy bien en el DA y, y en otros festivales, eh, y en, enlazando con el tema de la, de la exhibición, un modelo que se está implantando mucho últimamente y que yo creo que han copiado los festivales, porque uno de los grandes atractivos de los festivales es, es la posibilidad de dialogar con los autores, con los actores. Eso, eso que se producen siempre esos coloquios después de las proyecciones, que antes de la pandemia era el pan nuestro de cada día y ahora cuesta más hacerlo, pero esperemos que los, que los retomemos. Pero en, en Madrid, por ejemplo, y creo que también lo están haciendo por algunas provincias, eh, convierten las proyecciones en una especie de pequeños eventos donde el cineasta presenta la película, luego habla con el público y, y esto cada vez se está haciendo más y me parece que esto sí es una gran, un gran avance de los de las salas de exhibición de cine y que han digamos copiado o imitado del de, de espíritu de un festival totalmente de acuerdo exactamente se está, se está hay un hay un tema a mí me me apasiona el tema de, de la exhibición porque me parece que hay mil cosas fascinantes que se pueden hacer y yo creo que justamente la tendencia por lo que estoy viendo en Europa tanto en Francia como en Italia eh, Alemania Voy menos porque hace más frío. Entonces, pero. Y realmente se ve que, que hay. La idea de los buenos exhibidores es intentar fidelizar de la misma manera que un público tiene. Su festival tiene su público y sabe que su público va a venir, porque tiene un, fe, un público concreto. Y entonces están especializando con eso, ¿no? Con esos encuentros, con esas formas de mediar. Para mí, la mediación cultural es lo, es, es lo que se tiene que trabajar muchísimo más, la mediación cinematográfica dentro de la mediación cultural. Y es verdad que es, es un tema muy, es, es realmente apasionante. Pero como todavía vamos por la primera parte, vamos a pasar a la segunda parte, al estado actual, porque si no, eh, el, esto, este coloquio va a acabar después del festival. Así que vamos a, vamos a ir al estado actual con la paradoja de que el año pasado no había cines y este año... Hay demasiadas películas, ¿no? Sí, hay, <laughs> Alfonso, hay, hay una especie de embudo, de tapón ahí de películas retenidas por el tema de la pandemia, ¿no? Y, y claro... Qué va a pasar cuando, cuando por fin se abran todos los cines, bueno que, que se abran los cines, en algunos en Francia siguen cerrados los cines, por ejemplo, ¿no? eh, ¿Qué va a pasar con esos todos títulos? Se va, va a haber una pelea porque querer estrenar, eh, tenemos ahí una gran disyuntiva de cara al futuro y sobre todo el cine de autor y el cine europeo que quizás mm, se vea relegado ahí. ¿Qué está pasando también ahora? que por ejemplo en España como sabéis las grandes eh, las majors las grandes distribuidoras de cine americano apenas están estrenando con lo cual han dejado cabida ahí para que haya títulos mmm, bastante alternativos que puedan colarse y, y se están o sea es paradójica la situación por un lado no se puede estrenar mucho cine o no se quieren estrenar pero también está permitiendo que eh, ciertos títulos encuentren, encuentren su, su cabida y, y, tengan, y tengan posibilidad de estrenarse en más salas, porque están más disponibles. ¿eh? Es, es... Pero ¿qué va a pasar con ese tapón? ¿En Francia cuántos títulos hay ahí no, 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 en eh, no, las situaciones es, es, es ¿Cuánto tiempo llevan los cines en eh, imaginaros Porque que... aquí, aquí nunca han cerrado los cines. Bueno, mm. en Cataluña cerraron unos, unos días, ¿no? Pero en Madrid yo no recuerdo solo cuando en los primeros meses de confinamiento, pero luego ya se abrieron en verano y no se han vuelto a cerrar. No, no. La Francia. situación. La situación en Francia ha sido, sabéis, ha sido. Luego hablaremos también quizás de ella, pero ha sido absolutamente dramática, porque imaginaros que nos hemos encontrado con ocho meses en el último año de, de cierre, ocho meses, ocho meses, que es, wow, eso es, es absolutamente inconcebible. Y entonces lo que decía Alfonso es que ahora, la paradoja es que ahora hay demasiadas películas que jamás pensaba que iba a decir eso en mi vida. Y, y la verdad es que sí. Hay más de 400, me dicen y veo, más de 450 películas para salir solo de producción francesa. Y están cerrados todavía los cines. Y se abren el 19 de mayo solo con el 35% del aforo. Imaginaros la situación. Es un caos. Están, están atacados, atacados, porque claro, a ver, eh, se quedaron colgadas un montón de películas que fueron premiadas luego. Se están las nuevas que no se, sale cua, no se sabe cómo van a hacerlo y además los cines abren con una capacidad muy pequeña. El 19 de mayo, dos tres semanas después se amplía a 65% y justamente antes del Festival de Cannes, en julio, a 100%. Esos son fechas, no penséis que tienen nada que ver. Pero bueno, en serio, eh, es así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues evidentemente, pues lo de siempre, que se han puesto muy nerviosos y han dicho a ver cómo gestionamos esto, porque además imaginaros en cómo estamos. Los cines estaban cerrados, pero como las actividades profesionales se seguían, nosotros, prensa, Hemos estado viendo películas, porque claro, hay proyecciones de prensa y puedes ir. Entonces hemos estado viendo películas y películas y películas y no podías hablar de ninguna porque no sabías ni cuándo iba a salir. Entonces es así, estamos viendo películas durante... Llevamos meses viendo películas y no os hablar de ninguna. Que por cierto, llega una temporada que prepararos para el Festival de Cannes, que supongo que tendrá 38 en selección oficial, en sección oficial, porque no sé dónde las van a poner todas. Pero bueno, os decía que... Claro, ¿qué ocurre? Pues lo de siempre, espíritu francés, espíritu de las luces, a ver cómo lo pensamos, y se han puesto muy nerviosos y han decidido, se han reunido, se habla más, se han reunido y han dicho di exhibidores y distribuidores para decir, para establecer entre todos, entre todos, que es como funciona, porque se piensa en que tiene que ganar el cine un calendario de estrenos. O sea, exhibidores y distribuidores sentaditos a la mesa y diciendo, mira. Retomamos estos que no salieron en el principio porque está como es en el 35% y añadimos este, este, este y este estreno. Punto, no más. Se está negociando entre todos, se está hablando entre todos. O sea, se está preparando una salida no desordenada porque el problema es lo que Alfonso y yo nos temíamos y qué puede pasar. ¿Qué ocurre? Aquí más o menos han ido bueno, fluyendo más o menos las películas. Pero lo que hemos ganado, es decir, que el cine independiente y de autor esté presente este año, no podemos ir atrás. Y cuando lleguen las, los blockbusters, ¿qué va a pasar? Cuando esté todo lleno de Batmans y de. No sé, yo no tengo ninguna obsesión con Batman, ¿eh? o sea, incluso. No, pero no sé por qué siempre hablo de Batman o Superwoman, yo qué sé. De superhéroes. Superhéroes. ¿no? Pues eso, superhéroes todos ahí. Pues realmente el superhéroe hoy, hoy en día es el programador, ¿eh? Porque no sé cómo lo van a hacer con tantas películas, la verdad. Así que imaginaros cómo está la situación actual es de lo más. Eh, no se sabe qué va a pasar. Y es que es que están, eh, digamos que hay un tapón de títulos acabados, pero se está rodando. Tanto en Francia como en España se está rodando, con lo cual esta acumulación de títulos es una especie como de alud, va a haber como un alud: ¿qué va a pasar? ¿Quién va a estrenar? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Cuántas copias? etcétera, etcétera. Claro, por eso os decía que era muy surrealista este año porque estábamos en confinamiento, en teletrabajo, pero sin embargo seguíamos yendo a rodajes que había, claro, pues venga, pásate por el rodaje, venga. Y rodajes y rodajes y rodajes que había, y luego empezaban a salir películas, salir películas, salir películas, proyecciones de prensa, proyecciones de prensa, proyecciones de prensa, y cada día se estaba retrasando más el presidente de, del gobierno, Macron, eh, retrasando más la, la apertura de los cines, que era, no, en diciembre abrimos, estaba todo preparado, y otra vez con carteles, prensa, otra vez, porque se, se supone que iban a abrir a finales de diciembre, y otra vez no se abre. Uf, otra vez retirados. No sé, seguimos, seguimos. Entonces, ya os digo, eh, se habla, mm, confirmadas más de 400, más de 450 este paso ya. Solo francesas, no estoy hablando de cine europeo, ¿eh? imaginaros. Así que bueno, no sé que quizás igual mm, avanzamos en los, en los retos que será lo más. Mm, sí, porque... No sé qué os parece esta situación, pero bueno, prepararos, no cojáis cita con nadie en los próximos seis meses, porque vais a estar en el cine todo el día. Y vamos eh, ¿cómo, ¿cómo, cómo vamos de tiempo no sé. pues vamos pues vamos ya a la una y también uh, parece porque... que bien pero tampoco Entonces, ¿eh? si es la una ya, que parecemos va. producción francesa Alfonso sí, así sí, que vamos a está, avanzar a un poco en los futuros retos y que quizás aquí es lo, lo más interesante no a ver cómo, qué podemos aportar o qué podemos compartir entre vosotros no sé si no sé qué os parece esta situación porque también tenéis como como es, somos todos espectadores no es es fascinante pero con, no sé, no sé qué va a pasar, ¿no? Sí, luego está todo este tema de qué está pasando con los festivales, ¿no? Que si, si los festivales tienen que ser presenciales o tienen que ser eh, presenciales y online. Os gusta esto, ventajas, inconvenientes, por ejemplo. Eh, Hablo de festivales, sobre todo de cine europeo, obviamente, eh, porque también es cierto que hay gente que, que dice que no, que la experiencia del festival, lo que hemos hablado antes, es única porque estás en contacto con, con el equipo de la película, puedes debatir con el director. Las condiciones de exhibición, de proyección, de sonido, por muy buen equipo que, tengáis, que tengamos en casa, en un cine y más en un festival, está muy cuidado. ¿Qué pasa? Conviene, no conviene esta esta forma híbrida de hacer el festival presencial y online se va a quedar o vamos a volver a la zona a la parte anterior. Toda esta gente, por ejemplo del DEA, por poner el ejemplo en el que estamos en este momento, yo tengo amigos en Navarra en un pueblo, tengo amigos en Extremadura. Esta gente está disfrutando del DEA a través de filming. Eh, si el año que viene no se hiciera en filming, pues a lo mejor dirían: Pues qué lástima, ¿no? Porque lo, ya nos encanta el festival. ¿Qué va a pasar con todo esto? Este es el gran, el gran, el gran dilema. Mm, quizás la convivencia. O sea, eh, yo creo que estamos viviendo un momento de tránsito, ¿no? Como, como el que hubo hace mucho tiempo, cuando, cuando llegó la televisión y qué pasaba y la televisión se iba a cargar el cine. Al final han convivido. Cuando llegó el, el vídeo, el DVD, etcétera, se va a cargar también la, la exhibición. Y ha convivido, vale, se han cerrado muchas salas, pero sigue habiendo salas. Entonces, ¿qué va a pasar de nuevo con después de la pandemia con esta forma híbrida de ya no solo, ya no solo de, de disfrutar del, de los festivales, sino de, los, de las películas en general? Ahí están las plataformas, que han pegado un subidón brutal durante la pandemia, que ya están condicionando ya no solo la exhibición, sino también la producción, porque están metiendo mucho dinero en producción de cine. Estamos en un momento histórico, ¿verdad, Carlos? Sí, exactamente. Yo creo que estamos en un momento de... Hay muchos cambios en la sociedad actualmente. Sabéis que, que estamos, yo creo que estamos viendo un momento apasionante de la historia, porque están cambiando muchas, muchas cosas que las teníamos por fijas y que no son tan fijas, ya que hemos, nos hemos dado cuenta de que, que todo es muy muy momentismo, ¿no? muy movible. ¿no? Y en el cine, en esta industria, justamente que, que, que justamente es el espejo de la sociedad cuando es buen cine, y creo que lo es, eh, hemos llegado a un momento en que esta situación no puede seguir igual, porque no todo puede estar en cines y no todos los, fe perdón, no todos los festivales pueden estar en plataformas, porque tampoco tiene mucho sentido. Que todo hay que decirlo. También hay que pensarse... Eh, eh, las plataformas tienen una línea editorial y una línea editorial que se está de desvirtuando porque no todos los festivales que están llegando a esas plataformas están siendo, eh, están añadiendo un, un valor añadido justamente, perdón, están aportando un valor añadido a, esa plaza a esas plataformas. Los festivales han visto que no solamente tienen una, una función de exhibición y de industria, sino también tiene una función social. Y entonces están llegando también a otros tipos de poblaciones, otro tipo de población que no podía acceder a ese festival y que necesita y que lo agradece. Entonces, ese formato, todo el mundo dice lo mismo, pero es que es verdad, es que ese formato ha llegado, ya estaba, no es que ha llegado, solo que se ha acelerado por esta pandemia. En realidad, este proceso iba a ser más lento porque ya lo hemos hablado. En todos siempre se ha hablado, se veía venir, pero estos no, esta, esta circunstancia sanitaria nos ha dado un, un empujón. Pero claro, no es que sea una cosa u otra, no. El cine, como decía Alfonso muy bien, se ha adaptado durante toda su existencia. La primera palabra del cine fue crisis. La primera palabra. Cuando estaba en Lumière... Y Augusto... Eh, eh, perdona, Melies, George Melies y Augusto Lumière en el cine, ¿sabéis? En el cine en 1895, el 28 de diciembre, hay 33 espectadores, casi como hoy, eh, a un euro, por cierto. Y, y George Melies le dijo, oye, es que te quiero comprar un cinematógrafo. Y le dijo, mira, mira, esto no tiene futuro, déjalo porque te vas a arruinar. Y eso le dijo. Sinceramente, hombre, yo no estaba ahí, os puedo asegurar, pero eso parece que está documentado y le dijo que no tenía futuro el cine. Es decir, la primera, el cine nace con la palabra crisis y no. Por cierto, que Augusto August tenía razón porque Méliès se arruinó, todo hay que decirlo. Pero es verdad que también compró otra película, la pidió a Londres y le hicieron un tuneado fantástico que ya visteis que, que, que funciona muy bien. Eh, ha empezado con la palabra crisis y llevamos 130 años escuchando la palabra crisis y como decía Alfonso, muy bien, pero muy, muy bien, ha sobrevivido a todas las crisis porque se ha ido adaptando como se tiene que adaptar. Pero lo, lo curioso ya no es una cosa u otra, no. Lo curioso es cómo va a ser la convivencia. Y eso es muy interesante. Muy interesante porque, por ejemplo, a mí me gusta decir, perdonar, pero yo siempre digo festival da. Porque me suena como generoso. Es un festival que da. No, no digo DA, y veo que todo el mundo dice dea, pero bueno, voy a disculpar, Carlos, perdona. Me gusta lo del da, generoso. Es un festival que da y eso me gusta. Bueno, os decía que si os fijáis, me parece desde la dirección y el equipo una solución muy inteligente. Ya no se ha programado en la plataforma Filming. Eh, el da, el dea, perdona, co como el año pasado y Sinegoac. Tampoco programo, tampoco programó, porque vamos a decir que se nos pidió y estamos también, bueno, un poco menos yo soy programador de CineGoac y cuando te programas con un festival presencial, cuando tienes una programación en un festival presencial, si si lo pones en filming, si lo pones en filming o en otra plataforma, te estás contraprogramando. Entonces da mucho miedo da mucho miedo. entonces nosotros fuimos a filming de una manera muy concreta, limitado por días, tantos visionados. Mmm, fuimos pues discretamente. discretamente. entonces ya no es uno u otro, sino cómo va a ser esto. ¿no? cómo va a ser esto. y de ahí venimos. y yo creo que es un tema que es muy interesante. es la necesidad. nunca se ha visto tanto cine como ahora. nunca. jamás. Pero nunca ha habido tanta necesidad de prescriptores de calidad, seamos sinceros. Eh, yo estaba, antes de aquí estaba en el cine latino y luego estuve en el Visión Duguel, del suizo, el documental. Había 503 documentales para ver, 503 documentales. Me pasé toda una mañana solamente, solamente para ver qué iba a ver. Porque, claro, 503, ¿por dónde empiezas? ¿Por los números o por la A? Eh, cada vez se necesitan más unos prescriptores. Yo no sé si os ha pasado a vosotros. Yo no tenía plataformas. Evidentemente, llega el 2020, no tenía tiempo. El 2020, digo, ¡ay, plataformas! Vamos a ver qué da esto. Yo no sé vosotros, pero yo es que me pasaba or yo yo me he pasado más horas buscando en el catálogo que viendo películas. Y luego, me, 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 o sea, me, me cansaba tanto de ver el catálogo y dime, a ver esta no y esta no, esta no sé qué, esta igual sí, esta más, este, más tarde, esta pues la pongo aquí que si le doy una, un corazoncito no sé qué, total que llegaba un momento que pasaba tantas horas intentando buscar una película que al final ponía la que, que era pues eso, amor y monstruos, yo qué sé, unas cosas así muy raras, ¿no? Entonces, no sé si veis que cada vez es más necesario el prescriptor. Es necesario un nuevo, también es un necesario un nuevo tipo de crítica, más positiva, más que apoye nuestro cine, que también hay mucho trabajo, bueno, y eso que estamos hablando desde aquí, pero es que hay mucho trabajo también desde lo, de lo que intentamos hacer, ya el gran público ha desaparecido hace mucho tiempo. Ahora solo hay micropúblicos. Hay que la crítica en España tiene que empezar a hablar desde, desde unos valores desde unos valores. Es que lo primero que, que ves es que faltan valores, en una, eh, faltan valores en mucha crítica. Evidentemente, yo creo que hay, hay una minoría muy interesante, por supuesto, pero faltan valores. Las críticas están escritas desde unos valores que no son actuales. La mayoría, no sé, Alfonso, no sé qué piensas tú, pero la necesidad de prescriptores sí, sí, bueno yo creo que es el gran tema que hemos hablado desde el principio, ¿no? desde, desde los programadores de festivales hasta los, hasta los distribuidores y los y los, los exhibidores, que al final es gente que selecciona en, en un amplio mercado, selecciona qué títulos proyecta y, y a qué público va, ¿no? Entonces, efectivamente, hace falta separar el, el grano de la paja, ¿no? como se dice vulgarmente, de, y volviendo un poco a todo este tema, todo todo lo que está trayendo las plataformas, eh, cómo está influyendo en el cine europeo, eh, hacia dónde vamos. Eh, quiero leer también unas declaraciones de, de, un, de un distribuidor independiente italiano, de Pablo Minuto, que que nos hizo aquí en Europa, que decía que el cine independiente europeo pierde su impacto emocional en las plataformas de streaming. Dice, no creo que el, cine prolonga, eh, que el cierre prolongado de los cines eh, haya socavado el interés del público por las películas europeas de alta calidad. Ese mismo público es consciente de, de que las películas deben verse ante todo en el cine. Las películas independientes obtienen la mayor parte de sus ingresos en los cines y después las plataformas se aprovechan de ese, de ese tiempo que han estado en las salas para, para ponerlas ellas y beneficiarse de, digamos, de ese prestigio, de, de esa fama que ya traen. Ver ¿no? una película en casa no hace justicia a los estándares técnicos y artísticos exigidos por el autor. Por eso también, en los festivales, las películas se proyectan en pantallas grandes y en condiciones excelentes. Perderemos libertad si las plataformas prevalecen sobre los cines, asumiendo la producción y la distribución. Creo que son palabras bastante certeras sobre el cuidado que tenemos que tener para que no todo sea plataforma y no todo se enfoque a la experiencia de ver cine en casa. Es una personalidad que realmente reflexiona muy bien siempre sobre el cine, pero esa palabra que, que, que ha puesto tan, tanto énfasis que es prevalecer, a mí el, 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 lo que me da miedo es ese, ese verbo. Eh, yo creo que la convivencia es necesaria, la convivencia ayuda a promocionar el cine, la convivencia eh, de estas dos formas es más democrática porque no podemos decir, eh, fijaros lo que yo defiendo el cine de autor, pero es que desgraciadamente el cine de autor tiene un círculo muy reducido de localizaciones concretas para ver lo que son las grandes capitales. Y no permitir el acceso cuando no lo tienes en otro sitio es negar el acceso a esa cultura, a esa forma de mirar. Y es injusto. Y las plataformas pueden hacer una labor interesante en eso. Por eso el término exacto ahí es prevalecer. La convivencia es necesaria, no puede prevalecer uno y otro. Se tienen que complementar. Yo, eh, eh, no sé, para quizás para dejaros ya y quizás de nuestra parte acabar ¿no? Yo tengo la suerte de, de haber sido invitado como presidente jurado de mi impulso colectivo. Este año en el, en el DA. Y la verdad, de verdad, esto lo ven en Francia y se vuelven locos. Porque hemos visto la mitad de la programación y tenemos una sesión de cine de terapia cinematográfica. Maravillosa. Un cine sin cámara. Flipante. Una película de fantasmas japoneses. No voy a decir cuál es, pero bueno. Para mí que es, bueno, que es Karen, o sea, es, todos son, nos gustan todas, es, son, las propuestas son maravillosas, son diferentes, son creativas, son impresionantemente arriesgadas. Y, y esa, tenemos un talento en España con muy poco dinero, que es, que no tenemos que ser negativos, o sea, que tenemos una suerte de una creatividad inmensa en España con unas propuestas impresionantes, por cierto, el premio lo decidiremos el 24 de diciembre porque nos gustan todas, así que no sé. Pero de verdad, esa suerte no la tienen en otros sitios que tienen más dinero. El dinero se encuentra o se distribuye mejor. Los presupuestos se encuestan o se distribuyen mejor. El festival de A seguro que tiene un presupuesto muchísimo menos grande que otros festivales que no lucen tanto los otros festivales que tienen más presupuestos es la utilización de los medios pero lo que falta lo, lo, lo más importante siempre es el talento y tenemos un talento en el cine nuestro fantásticos y tenemos una siempre tenemos una yo veo aquí y, y me da una sensación rarísima porque no defendemos nuestro propio cine que nadie le hace en el otro en otros países todo el mundo defiende su cine está orgulloso de su cine porque está porque está bien y porque hay mucha variedad también pero aquí tampoco se defiende tanto, no sé, y, y es curioso, es una sensación rara con todo el talento que hay. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo estoy encantado de lo que estoy viendo, estoy flipado. Y estamos todos, o sea que no soy, yo soy los, estamos los tres jurados y nos gusta todo porque es una selección, enhorabuena al seleccionador, porque es que son todas las secciones, pero la variedad, la creatividad, la imaginación, el riesgo, wow, wow, es que os digo, pues, enhorabuena. Tenemos un cine muy bien hecho con muy poco dinero. Imaginaros si tenemos o un poquito más de dinero o un poquito mejor repartido. Pues esto, 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 esto puede ser una explosión. Alfonso. Y te, que, quería subrayar, estaba buscando el dato. Eh, pues sí que, por ejemplo, eh, nuestro cine en España eh, Quizás no lo defendemos, pero afortunadamente, y retomando eh, esos dinamizadores del cine europeo que hemos, que hemos hablado antes, eh, que son los festivales, que son los, eh, los, eh, perdón, los distribuidores y los agentes de venta, es eh, decir, que, por ejemplo, eh, nuestro nuestro cine se ve muy bien en los festivales europeos aunque en algunos menos que en otros como en Cannes <laughs> pero que por ejemplo en países como en Croacia el cine español está muy, muy bien aceptado y, y, se, y se ve entonces quiero decir que de repente pensamos que, que, el, que nuestro cine fuera de aquí quizás no se vea tanto a no ser que seas un Almodóvar o un Amenábar pero efectivamente eh, se valora el cine español de autor fuera de, fuera de, de España España, o sea, ...gracias a estos dinamizadores... ...que se atreven a llevar un título español... ...hasta, hasta una ciudad croata. Por Alfonso, o sea, comparto totalmente tu opinión... ...o sea, que se puede todavía valorar más... ...pero por ejemplo, el cine documental... ...el cine documental español... ...está en todos los festivales del mundo... ...el cine documental español... ...la, vamos a decir, la parte de no ficción... ...que a mí me gusta más... Tiene una representación, pero espectacular, en los, en los mejores festivales del mundo. O sea, la ficción necesita un poco más de pasta, más de dinero porque implica más recursos humanos, implica un elenco artístico, implica más cosas. Pero la ficción, que es más libre porque tiene un poquito menos de necesidad eh, numeraria, de dinero, eh, es más libre. Y si os fijáis, o sea, la ciudad oculta. No sé, es que te, en el cartel no cabían los premios. No sé si visteis que ahí, según pasaban los meses, se iban añadiendo los premios y decía, o sea, al final no se iba a ver el título de la película. O sea, y no solamente esa, esa y muchas más, o sea, muchas más. Entonces, tenemos muy buena calidad, por supuesto, pero que te digo que lo que me da la sensación es que no, no lo defendemos tanto como otros países. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Y que tenemos muy bueno, tenemos muy bueno. No sé qué pensáis, que queremos ir acabando ya, porque queremos que vayas al cine... No sé qué pensáis, si queréis alguna intervención o alguna sensación que tengáis, o si compartís con nosotros esa idea. Bueno, gracias. Gracias a los dos. yo, bueno, cuando, cuando estabais hablando, yo creo que es un tema que hemos hablado durante todos los compañeros de festivales durante mucho tiempo y todo el sector, que es bueno, qué nombres, qué directoras y directores hay. Eh, catalanes, españoles, galegos, eh, y bueno, hay nombres que están triunfando: Oliver Lacks eh, Luis López Carrasco. Eh, bueno, todos unos nombres. O sea, no hay que habría que citar unos concretos, es decir, que son los que están triunfando en, en los festivales internacionales, son los que tienen, los que están dando un nombre al, al nuevo cine español. Y en eso no hay ninguna duda. Yo lo que a mí, sí que me ha gustado es cuando hablábamos del formato híbrido, que es esta palabra que estamos últimamente todos y que estamos eh, viviendo el cambio este de paradigma y que estamos participando para bien o para mal, es lo que, lo que hay que incidir, es decir que. Sí que, te, sí que está para quedarse este formato híbrido no solamente de los festivales sino incluso a distribución porque hay que recordar o trabajamos ese circuito de cineclubs de espacios para que otras ciudades vean un cine o si no ya podemos defender un cine pero si no se puede llegar a ver dónde lo ves es decir que la plataforma al final cuando hablamos de plataformas hablamos de plataformas pero en realidad en este país hay una porque no creo que las otras dos incitarlas ayuden mucho a no ser que produzcan o estrenen alguna película eh, de las que son comercialmente potentes, pero, pero es, es, es una pata imprescindible y tienen que trabajar. Yo creo que ahora lo que está el sector es intentar eh, trabajar conjuntamente para ver cómo puede beneficiar a las películas, que es lo que, lo que la difusión en la exhibición, aunque no sea en sala, a pesar de, de, bueno, muy a nuestro pesar, que aunque quisiéramos. Así que no, bien por los temas que habéis tratado y no sé si hay alguna. Pregunta. ¿Más? Pues nada, si estamos en tiempo. Si sí, no, no. Estamos en tiempo, creo que sí. no simplemente dar las gracias. Eh, efectivamente es un debate abierto. Estamos viviendo el momento y ojalá el, el año que viene. Aquí en, en el DA ya hablemos de hechos consumados y sobre todo de que, de que se sigue consumiendo mucho cine, tanto en salas como en plataformas, soportes legales y, y demás. Sí, lo mismo, muchas gracias a todos. Eh, normalmente cuando no hay muchas preguntas estáis de acuerdo o que estáis totalmente radicalmente de desacuerdo, lo cual es muy interesante. ¿eh? Entonces, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias al festival por acogernos y, y, y bueno, por sobre todo, enhorabuena por la gran labor que hacéis y ir al cine, todos al cine, hay que ir al cine. Gracias.